Muchas veces nos hemos topado con las predicciones de los Simpson, y es que a lo largo de 30 años al aire, no son pocas las ocasiones en las que le han atinado a ciertos sucesos, por lo que la incertidumbre ha crecido cada vez más. ¿Los creadores de esta serie tienen alguna forma de ver el futuro? El 11 de septiembre, el triunfo de Donald Trump para convertirse en el presidente de los Estados Unidos, el reloj que funciona como teléfono celular, entre muchas otras cosas. Por esto y más, se ha pensado que los escritores de la serie tienen algunos poderes más allá de lo evidente, y en realidad no solo son personas que crean los diálogos y las situaciones porque sí, sino que son videntes profetas que mandan mensajes a la humanidad a través de las aventuras de esta popular familia. Al Jean, quien es uno de los escritores originales de la serie, además de productor ejecutivo, ha señalado que esto de predecir el futuro no es tan difícil, sobre todo porque los capítulos se presentan un año después de que son realizados. Es decir, que siempre deben de estar pensando en el futuro. Por ello, han formado un increíble equipo de especialistas en arte, política, cultura, economía, ciencia y demás. Pues esta serie no solo está orientada a la diversión. Varios de los escritores tienen grados en prestigiosas universidades como Harvard. Con tal cantidad de personas inteligentes, producen un programa de televisión, está destinado a que haya algunas predicciones sorprendentes. Una de las profecías más recordadas es cuando los Simpson predijeron el atentado a las Torres Gemelas, o lo que pasaría en la temporada 8 de Game of Thrones. En el capítulo llamado La Ciudad de Nueva York, emitido en 1997, se puede ver a Lisa Simpson sosteniendo una revista que anuncia un viaje a Nueva York en $9, junto a la imagen de las Torres Gemelas, logrando un 9-11 perfecto. ¿Cómo ocurrió esta coincidencia? Simplemente fue esto, una coincidencia. En 2010, el productor ejecutivo de la serie en ese momento dijo que los $9 fueron elegidos como una tarifa barata, aunque vaya que fue una coincidencia escalofriante. Coincido que es escalofriante, dado que es el único episodio de cualquier serie que tuvo toda una secuencia de chistes sobre el World Trade Center. Cada vez que hay un suceso mediático del que todo el mundo habla, alguien encuentra una conexión con alguno de los capítulos de Los Simpson. Dicen que es como una serie oráculo, capaz de predecir el futuro. En los últimos días, algunos usuarios de las redes sociales han encontrado una conexión entre la serie de Matt Groening y el coronavirus de Wuhan, que ya ha cobrado más de 80 víctimas mortales y que se ha empezado a expandir por varios países del planeta. Se trata de uno de los episodios de la cuarta temporada de la serie, en el que varios habitantes de Springfield hacen compras por una web asiática a través de internet, y cuando llegan los paquetes, la gripe se extiende por toda la ciudad. Sony y Marvel Studios parecen estar mejores que nunca. Las empresas podrían unir esfuerzos para hacer realidad un gran sueño de los fans. Hace algunas semanas se informó que el Hombre Araña permanecerá como un recurrente del universo cinematográfico de Marvel, desatando la ola de júbilo entre los fanáticos de la famosa serie de películas. Sony y Disney confirmaron que Spider-Man 3 llegará pronto con Tom Holland como Peter Parker. Ahora, un nuevo rumor liberado por Comic Book señala que las cosas podrían ser mucho más grandes. No solo estaríamos hablando de un crossover con el Venom de Tom Hardy, también de una futura película que reúna al Hombre Araña del MCU y a los interpretados por Tobey Maguire y Andrew Garfield años atrás. El multiverso es algo que se ha venido esperando durante mucho tiempo en las películas de Marvel Studios. Cabe señalar que Sony ya dio el primer paso con el Hombre Araña y Spider-Man Un Nuevo Universo, la brillante película animada ganadora del Oscar que reúne a varios héroes arácnidos en un gran equipo. Ahora, Marvel Studios necesita ponerse a la par después de habernos entregado un ambicioso universo completo de personajes increíbles. Una reunión entre Holland, Maguire y Garfield parece ser la oportunidad ideal, no solo para generar los millones que tanto le interesan a Disney, también para entregarnos una historia llena de corazón. El rumor de Comic Book señala que el primer paso del plan es hacer que Tom Holland aparezca como Spider-Man en Venom 2. La película que tendrá a Carnage, de Woody Harrelson, como villano principal, para después desarrollar una aventura de multiverso que implique la llegada de los hombres arañas de Maguire y Garfield desde sus propias dimensiones. No cabe duda de que se trata de un plan ambicioso,
capaz de atraer la atención de millones de espectadores y de proporcionar grandes ingresos a las compañías, aunque sin intención de bajar los ánimos. Todavía es necesario tomar esta información con un poco de espectismo. Spider-Man 3 se estrena en cines el 16 de julio de 2021 para llegar a ser la competencia tardía de la película de Batman. Tal parece que la tercera entrega de La Hombre Araña con Tom Holland se enfocará más en el personaje como un individuo autónomo y menos como el adolescente que depende casi por completo de Tony Stark. Los planes de Marvel Studios no dejan de ser ambiciosos. A partir del año 2020 comenzará la fase 4 de su universo, una etapa compuesta por películas como Black Widow, Los Eternos, Doctor Strange y Thor. Nuevos superhéroes continuarán llegando a la historia y esperamos que los villanos se conviertan en retos todavía más difíciles que los ya conocidos.